Discursos de la YAM, yo soy, discurso primero. Ocurre hoy día como ocurrió un tiempo en Egipto. Aquellos que usan erróneamente el poder mental se atan a sí mismos a la tortura de la desarmonía. Encarnación tras encarnación. Asuman esta postura. Yo no admito de ninguna persona o cosa sobre mí, excepto Dios, el bien, y I am, yo soy, siempre gobernado por Dios. Uno debe admitir el hábito de aquietarse a sí mismo. Siéntense 3 o 4 veces al día y simplemente tranquilicen el ser externo. Esto permitirá que sea suministrada la energía. Aprendan a ordenar y controlar la energía que está en sus cuerpos. Si adquieren la energía aquietada, tranquilícense. Si quieren la energía activada, vuélvanse activos. Ustedes deben estar atentos, enfrentar una cosa y dominarla. No hay otro modo. El estudiante debería vigilar todas las líneas en que se manifiestan los hábitos y arrancarlos de raíz. No debería ser necesario decírselo, sino que debería mirar en su interior y arrancar de raíz cualquier cosa que no es perfecta. Esto proporciona una libertad que no es posible obtener en cualquier otro modo. Mantener los viejos hábitos es justo como llevar encima vestiduras viejas. El estudiante no debe esperar que cualquier otro le quite de encima estas cosas. Debe hacerlo por sí mismo. No es posible que nadie lo haga, excepto uno mismo. En este trabajo y bajo esta radiación, toda cosa errónea que está latente en el individuo se trae a la superficie para ser consumida. Vigilen que la atención no se cristalice o fije sobre una cosa no deseada. Es perfectamente ridículo mantenerse recordando cosas que no funcionan correctamente. Si han construido sus limitaciones durante siglos y pueden liberarse a sí mismos en unos pocos años mediante su atención y autoesfuerzo, ¿no es esta cosa digna de probar? ¿No es maravillosa? Un sentido humorístico de librarse de una cosa es algunas veces el modo más rápido y poderoso de conseguirlo, porque un sentimiento optimista y gozoso libera la energía que hace posible muchas veces que ocurra una manifestación. Si uno se pone con empeño a la tarea e invoca la ley del perdón, entonces puede consumir toda la creación pasada con la llama violeta consumidora y ser libre.
uno debe ser consciente de que la llama violeta es la presencia activa. La llama violeta es la presencia activa de Dios realizando la transmutación. La libertad de Dios está aquí en acción. Cuando uno tiene un sentimiento para hacer cierta cosa constructiva, prosiga, aténgase a ello y hágalo, aunque se caigan los cielos. Después, no debe dejar entrar en su conciencia, de ningún modo, ninguna duda acerca de si cumple o no la manifestación. Incluso cuando los estudiantes solamente conozcan una cosa de manera intelectual, no deberían permitir a su mente que esté recordando condiciones erróneas cuando saben que esta actividad provoca fracaso o falta de éxito. Es increíble que la gente no quiera conquistar este enemigo en su conciencia. Ningún estudiante puede jamás ganar su victoria hasta que pare de rememorar las viejas condiciones negativas de las que está tratando de librarse. El entero trabajo de un maestro es el conseguir para el estudiante algunos medios y explicaciones acerca de la actividad de la aceptación. Vamos con ello. Lo que la mente acepta es eso con lo que concuerda el individuo. A través de su atención, permitiendo que dos cosas se vuelvan una. Porque cuando la mente acepta y está de acuerdo con una cosa o condición, el individuo la decreta, la impone en su mundo. Cualquier cosa sobre la que se permite descansar, la atención, se concuerda con ella y se acepta. Porque a través de la atención de la mente, se hace una con ella. Si un individuo viese una serpiente de cascabel, ¿se acercaría a ella para ser mordido? Ciertamente que no. No obstante, eso es lo que un estudiante hace cuando permite que su atención rememore sus problemas. Tales hábitos son solamente momentos del pasado a los que se les dio una cualidad específica. Hay solamente dos actividades en la vida: la interna y la externa. Y si uno permite que gobierne la interna, con su plan de perfección, entonces lo hará la externa. Cuando una imagen constructiva llega a la mente de uno, es una realidad. Cuando uno la recuerda o rememora como una imagen mental y la mantiene de nuevo en la mente, se transforma en una realidad. Uno puede llegar a ser tan consciente de su propia presencia divina que en cualquier momento puede ver y sentir cómo su radiación se derrama hacia él. Para toda cosa indeseable,
lo externo tiene toda la confianza del mundo. Compete al estudiante esforzarse en tener la misma confianza en la perfección de Dios como la que tiene para la imperfección de los sentidos. El estudiante debe siempre tener confianza en sí mismo. Debe pensar siempre, ¿qué puedo hacer para intensificar esta actividad a partir de las indicaciones dadas? Bendición. Poderosos seres perfectos, según recibimos vuestro círculo mágico de protección, según recibimos y estamos envueltos en vuestra poderosa y opulenta presencia, oh Maestro interno, nosotros aceptamos plenamente esa opulencia hecha manifiesta en nuestra experiencia y uso externos. Damos alabanzas y gracias por tu sabiduría en su uso. Damos alabanzas y gracias por tener la fortaleza plena para aceptar solamente tu poderosa presencia activa en todo momento y por rehusar aceptar cualquier otra cosa distinta a ti. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer un pequeño receso y vamos a pasar al siguiente discurso, discurso número 2, del 6 de octubre de 1932, por el amado maestro Saint Germain. Nos vemos en unos minutos. Aquí mismo, no se vayan.